valiente. Ay, cambié de ropa, qué cochino. Ahora sí. San Valentín. Chicos, no sé cuándo se celebra San Valentín. Ah, que hacer un vídeo de eso. Supuestamente. Sí, chico. Vamos mejor que. ¿Por qué no llegan? Chicos, me quitan. Perdónate. Toma un hacho, chico. ¿Y qué crees que se recuerde, chico hermoso? Dígamelo. Yo no sé qué es San Valentín, ni siquiera sé qué es Valentín. Así que vamos con el video. ¿Qué es San Valentín? Después. Día de San Valentín. El día de San Valentín, o simplemente San Valentín, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano. También es una de las primeras fiestas que se significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurofrancia romana. La fiesta en sí ha sido ganando importancia a lo largo del tiempo desde una perspectiva laica, como el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad. Día de San Valentín. Tarjeta de 1909 de regalo por San Valentín. Los corazones y cupidos suelen ser la personificación del 14 de febrero en Occidente desde el siglo XIX. Otros nombres. Conmemoración a San Valentín desde el punto de vista religioso. Fiesta de San Valentín desde el punto de vista laico. Día de los enamorados desde el punto de vista laico. Día del amor y la amistad desde el punto de vista laico. Este tipo es internacional. Un comienzo desde el siglo V, una fecha 14 de febrero, como fijado por el cristianismo occidental. 6 de julio, 20 de julio, fijado por el cristianismo oriental, origen de la celebración cristianismo. A pesar del reconocimiento de San Valentín de Roma como el fundador e iniciador de la fiesta el 14 de febrero, también se asocia a otros religiosos mártires con el nombre Valentín. Esto no se socavó la leyenda principal en la que se fundamenta la festividad. San Valentín casaba a soldados con sus prometidas en las mazmorras de las cárceles del imperio en los tiempos en el que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo